Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de cuál es la prueba más grande para Nicolás Maduro. ¿Qué esperar de las elecciones presidenciales es lo que representa para el mundo entero la mayor prueba de Nicolás? Un personaje que ha estado llamando a la violencia una y otra vez, que ha ofendido a candidatos, que ha perseguido a sus opositores políticos, cerrando restaurantes, hoteles, simplemente porque quiere mostrar lo autocrático que es. Ahora tiene un desafío el próximo 28 de julio, y es un desafío de quitarse la máscara una vez más ante el mundo entero y mostrarle que él es tan criminal como el que regenta Nicaragua, como los Castro y como todos los criminales socialistas hasta la fecha. Este domingo 28 de julio se espera que millones de venezolanos concurramos todos a las urnas electorales en lo que muchos consideran como la elección más importante de Venezuela desde que Nicolás Maduro llegó al poder hace más de una década. La votación enfrenta al autoritario Nicolás Maduro, quien tuvo niveles sin precedentes de pobreza y de migración del país, contra Edmundo González Urrutia, un abuelo tranquilo, amante de las aves, que logró un fuerte apoyo a pesar de ser la tercera opción de la oposición después de que sus dos candidatos preferidos se les prohibiera postularse, María Corina Machado primero y la doctora Corina Yoris de segunda. Pero los expertos advierten que el resultado de votación puede ser cuestionado. Maduro tiene como costumbre aferrarse al poder. Su gobierno ha sido acusado durante mucho tiempo de manipular las votaciones y elecciones del 2018, que lo devolvió al poder, fue calificada de ilegítima como una alianza de 14 naciones latinoamericanas, Canadá y Estados Unidos. Maduro, que asumió el manto del movimiento populista del chavismo tras la muerte de su predecesor Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez, realmente murió el 27 de diciembre del 2012, aunque lo hicieron saber el 5 de marzo del 2013, busca su tercer mandato consecutivo de 6 años en el cargo. Su última elección fue en gran medida boicoteada por la oposición. La Organización de los Estados Americanos calificó esa votación como la farsa y señaló que se llevó a cabo con una falta generalizada de libertades públicas, con candidatos y partidos ilegales y con autoridades electorales carentes de toda credibilidad sujetas al Poder Ejecutivo. En los actos de campaña de este año, generalmente alegres, llenos de baile, Maduro ha tildado a sus oponentes de fascistas y manipulables. Tras afirmar que privatizarían la industria petrolera y de la salud del país y que regalarían todas nuestras riquezas. Sin embargo, bajo su mando, Venezuela ya vio un rápido colapso de su democracia y casi 8 millones de sus habitantes huyeron del país. La inflación se disparó, la escasez de alimentos se extendió mientras el país atravesaba el mayor colapso económico de un país no conflictivo en casi medio siglo, como lo expresó el Fondo Monetario Internacional. González Urrutia, un exdiplomático que se presenta como candidato de una coalición opositora conocida como la Plataforma Unitaria Democrática, que tiene entre sus prioridades controlar la inflación, que actualmente se sitúa en un 64% interanual, y restablecer la confianza de las instituciones de poder del país, como lo es el Poder Judicial, que actúa 100% plagado de simpatizantes de Nicolás Maduro. Sin embargo, no proporcionó una hoja de ruta de cómo convencería a un gobierno autoritario de que renuncie voluntariamente al control y lidere en una transición democrática. En las últimas semanas, sus actos junto a María Corina Machado, la carismática líder de la coalición opositora, a la que se le prohibió postularse a la presidencia a principios de este año, junto a su compañera Corina Yoris, atrajeron multitudes descomunales, incluidos sectores de la población que desde hace mucho tiempo son fieles al chavismo. La pareja prometió construir un país que pueda recibir a los millones de venezolanos que se fueron en masa en los últimos años,
debido a la desesperación económica. También se presentan otros candidatos, pero que cuentan con un apoyo muy mínimo, y la principal oposición los consideran aliados del gobierno, los famosos alacranes. Según Osvaldo Ríos, director general de ORC Consultores, la oposición encontró apoyo en casi todos los rincones del país. La energía electoral está de vuelta en las calles de Venezuela, afirmó. Nunca en los años transcurridos desde que comenzó esta era política, la oposición había tenido una intención de voto que le favoreciera de manera tan amplia. Surge la pregunta, ¿serán elecciones limpias? Este es el desafío de Maduro. 25 años después de que Chávez llevó su visión socialista a los pasillos del poder en Caracas, las elecciones representan una oportunidad única para que los venezolanos rehagan al país. Si Maduro está dispuesto a ceder el control en caso de derrota. Pero los analistas señalan el historial de Maduro, de supuesta intromisión electoral, lo que sugiere que es poco probable de que se vaya sin hacer mucho ruido. Esta podría ser la última gran oportunidad que tiene Venezuela en mucho tiempo para poder restaurar la democracia, dijo Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. El nivel de fraude que el gobierno de Maduro va a requerir va a ser tan obvio para todos que no habrá manera de que puedan avanzar de manera creíble en las elecciones. Lo van a atrapar con las manos en la masa. El partido gobernante ya lleva meses interfiriendo en las elecciones. En enero, el Tribunal Supremo, controlado por Maduro, inhabilitó a María Corina Machado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Estados Unidos afirmó que la decisión contradecía la promesa que había hecho el gobierno venezolano de celebrar elecciones libres y justas en 2023. González fue designado candidato después de que la sustituta designada por María Corina Machado, la doctora Corina Lloris, a ella también se le impidiera presentarse como candidata. Mientras tanto, el gobierno de Maduro afirmó haber desbaratado una serie de dudosos complots respaldados por la oposición para sabotear la infraestructura pública e interferir en las elecciones. Los analistas ven en ellos la semilla de un pretexto que Maduro podría utilizar para posponer o cancelar las elecciones en el último minuto. Los expertos advierten que Maduro también podría intentar provocar una crisis militar en Guyana después de que él y sus partidarios intensificaron amenazas de anexarse una porción rica en petróleo de ese país. Algunos especularon que Maduro podría usar esta crisis como excusa para suspender las elecciones. El gobierno de Maduro también fue acusado de intentar sembrar confusión antes del día de las elecciones, ya que, por ejemplo, le cambió 6.000 nombres a 6.000 escuelas, lugares que normalmente sirven como centros de votación. El gobierno también creó impedimentos significativos para los venezolanos que abandonaron el país para votar, incluyendo requisitos de pasaporte y residencia ampliamente inalcanzables, dijeron los expertos electorales. 4 millones de habilitados para votar en el extranjero y tan solo votarán 69.000 personas. El culillo del régimen. El cambio de los lugares de votación. No solamente se conformaron con cambiar los nombres de las escuelas, sino también movieron a electores a sitios de votación a más de una hora de distancia de sus residencias. ¿Cómo se va a desarrollar la votación? Hay más de 21 millones de votantes registrados en Venezuela, incluidos alrededor los 17 millones de personas que viven actualmente en el país. Un grupo limitado de observadores electorales, incluyendo el equipo del Centro Carter, una organización sin fines de lucro, pero que se gana su real, creada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, estará en el terreno para monitorear el centro de votación. Después de que las autoridades venezolanas le revocaran una invitación en el mes de mayo a la Unión Europea para que enviaran la misión de observadores electorales, citando las sanciones del bloque al país. Pero las opciones para la oposición y la comunidad internacional son limitadas si Maduro niega ceder el poder. Así lo dijo Berg, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. La oposición puede salir a las calles, puede movilizarse, puede exigir ciertas cosas, pero si el régimen llega al poder y tiene el poder de fuego para reprimirlos, como lo hemos visto en otros casos, bajo el gobierno de Maduro, la cosa podría ponerse
muy fea. Y ojo, yo apoyo esto que ha dicho el señor Berg. Si la oposición logra la victoria, es probable que un periodo de transición de 6 meses incluya una intensa negociación en torno a la amnistía para Nicolás Maduro y para los miembros de su élite de gobierno, que según los analistas seguramente exigirán antes de cualquier posible entrega del poder. Maduro actualmente enfrenta cargos por NARCO tráfico y por corrupción en los Estados Unidos. Hay una recompensa de $15 millones por su captura y está siendo investigado además por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. No tardan mucho en emitir una sentencia. Machado ha indicado en los últimos meses que la oposición ha expresado su disposición al gobierno venezolano para establecer una negociación seria y con garantías para Maduro y sus aliados, en caso de que Maduro y su gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela se hagan a un lado ante la derrota. Sabemos la responsabilidad que tenemos con la historia, y sí hay sentimientos que animan este proceso, es el de reunificación, de convivencia y de justicia, nunca de venganza y persecución, dijo María Corina Machado a principios de este mes de julio. Ahora, repito, ¿qué va a pasar con Nicolás? ¿Qué va a aceptar finalmente Nicolás? ¿Deseará echarse la comunidad internacional encima o aceptará que perdió las elecciones y se quitará del medio? ¿Qué creen ustedes que pasa? Déjenme su respuesta allí en la caja de comentarios, me encanta leerlos. No olvides regalarme un like y compartir este video para que llegue a más personas. Suscribirte al canal si no lo has hecho y si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo, rompecostillas, bendiciones, hasta la próxima.